por última vez. No soy una gata, así que no escupo bolas de pelo. Yo tampoco soy un perro y aún así me gusta oler traseros. ¿Qué? No sé, me rasco detrás de las orejas con la pata, le ladro al cartero, uso la lengua para lamerme las... ¡Hala! Esta noche va a haber una luna de sangre. ¿Me estás escuchando? Que sí, pesado. ¿Pero esto no te parece interesante? No. ¿Cada cuánto tiempo pasa algo así? Ya viene. ¿Quién viene? ¡Exe! ¿Estás bien? ¡Exe! ¡Exe! ¿Nos quieres contar qué pasa? Ya viene Karma. ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Porque está ocurriendo lo mismo. Este universo es un reflejo del mío. ¿Recuerdas? No. Todo lo que ocurrió allí está ocurriendo aquí. Y ahora viene la luna de sangre. Igual que allí. Pero entonces, ¿cuándo se supone que va a venir? Mañana. ¿Mañana? Solo falta un día para que venga mañana. ¿Pero cómo va a venir? Si el que tiene el cristal para abrir portales eres tú, ¿no? Karma conoce alguna forma de rastrear los cristales. Y utiliza saltos temporales para viajar entre dimensiones. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¡No sabemos fusionarnos! ¡No estamos listos para enfrentar a Karma! ¡Es verdad! ¡Ni siquiera sabemos nada sobre él! Lo único que puedo deciros es que es un monstruo de más de 3 metros. Cuando luché contra él llevaba puesta una armadura de Duroditte. ¡No fastidies! ¡Entonces no tenemos nada que hacer contra él! ¡Exacto! Es demasiado tarde. Aunque todavía hay una cosa que podríamos hacer. ¿El qué? Sentaos, os explicaré el plan. Bien, lo que vamos a hacer es... Lo que dijo Mike. ¿Qué? ¿Qué dije yo? ¿Es en serio, Mike? Ahora mismo no lo recuerdo. Lo de que en lugar de esperar a que llegue Karma, ir nosotros a su dimensión. ¡Ah, sí! ¡Ese plan! Es que hago muchos planes, no puedo acordarme de todos. Un momento, un momento. A lo mejor a vosotros todo esto os parece muy normal, pero a mí me lo vais a tener que explicar. ¿Qué es eso de la dimensión de Karma? ¿De dónde ha salido esa pizarra? ¡Shh! ¡Calla! Existen 3 dimensiones conectadas. La 1, la 2 y la tercera. Aunque normalmente las llamamos 1, 2 y 3. ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión 1. Juan. ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el 1 en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! Bien, ¿y el 2? ¡Juan, Juan! ¿Cómo que Juan, Juan? El 2 en inglés es Chu. ¿Eh? ¿El 2 en inglés soy yo? No, 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 no. Yo no. El 2 en inglés se pronuncia así. ¡Chu! Ah, bueno, entonces vale. ¿Ya? Sí. A ver, ¿cómo sería la dimensión 2222? Tu, 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 Juan, Juan. Es broma, es broma. Lo he entendido. Así que nosotros estamos en la dimensión Juan. Más o menos. Por eso tú eres Mike.O. ¡Hala! ¡No lo sabía! Pues ya lo sabes. ¿Y cómo se llaman los de la dimensión tú? Pues punto Chu. ¿No deberían ser punto T? Y yo qué sé. Desde que Karma conquistó esa dimensión, pasaron a llamarla dimensión K. Y mi dimensión era la tercera. La dimensión de los punto exe. Pero esa no hace falta que nos la aprendamos, ¿no? Porque te la cargaste enterita, ¿verdad que sí? ¿Qué? Solo preguntaba.
Ok, ya hasta ahora lo he entendido todo, pero ¿qué vamos a ganar yendo nosotros a su dimensión antes de que él venga a la nuestra? Destruiremos su dimensión, como hizo Exe. ¿Qué? No. Intentaremos que eso no llegue a ocurrir. La idea es pillar a Karma desprevenido para robarle el cristal místico. ¿Robar un cristal? Suena bien. ¿Cómo lo haremos? Solo he visto la nave de Karma una vez, pero debería ser suficiente para que pueda abrir un portal que nos lleve dentro. Aún así es muy arriesgado. No sabemos en qué parte de la nave estará. Sí, tendremos que ser muy sigilosos. Sí. ¿Qué? ¿Por qué me estáis mirando? ¡Yo puedo ser muy sigiloso! Uy. Tienes que quedarte aquí, Mike. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Pero si la idea del plan fue mía! Lo siento, es muy arriesgado. Pues no me parece justo para nada. No te lo tomes a mal, Mike. ¿Y cómo quieres que me lo tome? ¿Vais a salvar el mundo con mi plan y no queréis llevarme? No, señor. ¡Yo voy! Voy por mis cosas. ¿Necesitamos llevar algo? ¿Un traje espacial? ¿Un traje? Buena idea. Lleva lo que consideres necesario. Llegó el momento de cobrar mi venganza. ¿Son pistolas de agua? Claro. ¿Qué van a ser si no? Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué? ¿Ni os habíais dado cuenta de que estaba aquí?